Está abusando, secuestrando a la gente, mejor hay que matar a la gente, eso se llama robar, y que esa gente da la comida para cuando se busca el moro. Están incautando los camiones. Adiós, de que va, hay tres, a ver, está abusando y quiere abusar del mercado. Mejor que agarre y mate a la gente personalmente. ¡Pam, pam! Ellos alegan que los camioneros no están pagando las cuotas de 200 pesos. Ellos tienen guachimani aquí, ellos tienen sereno aquí, nadie tiene que ganarle los cuartos a ellos. Ellos están bonitos para trabajar para él. Que ponga un seguridad a cuidar y esto, no se lo va a pagar a un guachimán y a él que venga ahí a trabajar para acá. Por eso que la gente está robando y matando gente. Ah, que no dan los camiones a esos pueblos de gente que andan trabajando. Que no supuestamente van a continuar con el operativo. Sí, pero que no limpia tampoco el mercado. Vaya, tírele a foto a aquello, hay basurero. Que hay un hoyo. Es lo que está robando, abusando de la gente. Eso se llama abuso. Yo tengo 43 años. Yo llegué de 12 años y tengo 45 aquí. ¿Qué hay con ustedes? ¿Cuánto tengo? Y no tengo una gallina. Es que ponerse a robar y obligado. La comida del pueblo que sale de aquí. Y da vergüenza que dentro de esta. Yo convierto vamos a decir malas cosas. Uno tenía que estar por encima de esto. Es la comida de la ciudad que sale de aquí. Entonces, deben darnos la condición a esto, porque aquí se paga. Todo el mundo paga aquí. Nosotros no. Es que aquí hay demasiado contenimiento. Usted no ve cómo usted está bañando. ¿Quieren que les resuelvan la problemática? Claro. Entonces, que venga, como ellos agarran los camiones para que le paguen, vengan a resolver primero. Cuando se les resuelve, se les pague y ya.